Hoy, Chile ha demostrado ser exigente y confiar en la democracia. Tenemos todos y todas que estar a la altura de este mandato. Por esto, llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro. Porque es un futuro esplendor el que nos espera. Con las palabras del presidente Boric, durante la noche del domingo se daba por reconocido el triunfo de la opción rechazo, que se impuso con un 61,88% de los votos, donde millones de chilenas y chilenos participaron de una jornada histórica donde hicieron valer su voto y la respuesta fue bastante clara: rechazar la propuesta de nueva constitución presentada por la Convención Constituyente. Conversando con miembros del Comando de la Prueba en Antofagasta, quienes se reunieron esa misma noche en la sede del Partido Radical, compartieron sus opiniones así como sus reflexiones respecto a lo vivido, llamando a la reflexión y reconocer cuáles fueron los errores cometidos, así como indicar que no bajarán los brazos para presentar una nueva propuesta a la ciudadanía. Sí, es cierto. Hay que hacer una autocrítica en los días posteriores, pero no vamos a ceder ni un centímetro en las demandas que fueron anheladas por la ciudadanía. No vamos a descansar para que en el nuevo proceso, porque tiene que haber un proceso constituyente con una convención constitucional elegida democráticamente desde las calles, no desde el Congreso, como se quiso instalar hace algunos minutos. No vamos a ceder ni un centímetro. Bueno, primero que todo, asumir el resultado, agradecer también la participación de todas y todos quienes fueron capaces de llevar esta campaña de la prueba adelante. Las palabras del presidente Gabriel Boric fueron claras: vamos a seguir con el proceso constituyente. Esto hoy día no terminaba ni finalizaba un proceso que se abrió el año 2019. Esperamos tener las bases de una nueva constitución, que es lo que el país decidió el año 2020, y una constitución que tenga las bases de igualdad, de equidad, paritaria y ecológica. Así. Lo que ha ocurrido, a mi modesto entender, no es que la gente esté en desacuerdo con que Chile tenga una nueva constitución. Creo que la lectura primera no es pensar que este resultado es porque la gente quiere mantener la constitución del 80. Si así fuese, no habría ocurrido que en el plebiscito de entrada más del 80% de la gente votó por tener una nueva carta fundamental. Lo que pasa es que esta propuesta es lo que la gente no le gustó, y eso tenemos que asumirlo, más allá de que a uno le duela, digamos. Diversas temáticas como la desinformación, situaciones ocurridas con los exconvencionales, así como discusiones a nivel político y acusaciones de intervencionismo político realizado desde el gobierno, lo cual, en palabras de expertos en el área política, serán situaciones que les pasará la cuenta a futuro y en el corto plazo, como lo establecieron. Inevitablemente un fracaso en el proceso implicaba un fracaso o implica un fracaso en el gobierno. Yo quisiera también señalar que, los errores que fue cometiendo el gobierno, errores no forzados, que generalmente eran errores comunicacionales y que se transformaban en errores políticos, impactaron, a mi juicio, mucho más el proceso constituyente que el proceso constituyente al gobierno. Pero sin duda este fracaso o este triunfo del rechazo, en el fondo, implica preguntarse si esta nueva izquierda va a tener, en este caso, fichas en el nuevo gabinete. Ante lo que fue esta aplastante victoria de la opción vencedora, diversas figuras del mundo político, así como ex convencionales, quienes reconocieron la decisión del pueblo chileno, el acto democrático y llamando a la unidad, a la reflexión, y algunos de ellos reconociendo que no lograron cumplir con el objetivo de obtener la victoria, compartieron sus opiniones a través de sus redes sociales. Una amplia victoria por parte de una opción la cual significó celebraciones en todo el país hasta altas horas de la noche. Por otro lado, una opción que no logró su cometido.